Hoy con vos, mujeres emprendedoras. Mujeres que siguieron su instinto hasta llegar a donde hoy están. Un camino largo, pero no por eso menos importante. Siempre trabajé en relación de dependencia y la idea fue siempre tener un lugar propio. Sí, fue largo, cambiante, pero bueno, no por eso frustrante, todo lo contrario. Un camino de búsqueda constante, un recorrido que les sirvió para ser realmente las emprendedoras que son hoy. Cero, con nada. Yo siempre digo, la perfu eran 3 perfumes, 2 labiales, 2 cremas, pero había muchas ganas. Y hacía todo lo relacionado con lo textil, era como que me encantaba. Entonces probaba cuánta técnica encontraba, aprendí a hacer, qué sé yo, macramé, bordado, no sé, un montón de cosas. Y bueno, hasta que llegué a la serigrafía y ahí dije, es por ahí. Convencidas de que lo que se quiere, se puede. Mujeres autodidactas, comprometidas. Mirando muchos tutoriales y fue más que nada autodidacta, porque no es que hice un curso. Todo lo que uno quiere aprender hoy en día, lo podés hacer. Siempre, la verdad que digo, la cabeza no me para, estoy constantemente buscando qué hacer. Mucho sacrificio, muchísimo trabajo, mucha constancia también, pero sobre todo veo mucho amor a la perfu y mucha pasión, sí. Yo siempre digo que para mí la perfu no es un trabajo, la perfu se convirtió en mi vida. Con una autoexigencia propia para conseguir ese resultado final que pretenden, trabajando para ellas y sus clientes. Y bueno, yo soy por ahí muy perfeccionista, muy detallista, entonces hago, no me gustaron, bueno, salieron 3, quedaron esos 3 y hago otra cosa. Trato siempre de hacer mucho hincapié en la atención, eso sí, hago mucho hincapié en eso, siempre pienso. Yo también soy consumista y siempre pienso cómo me gustaría que me atiendan a mí. Entonces, cuando la gente ingresa a la perfu, la verdad que no quiero que sea solo cerrar una venta, ¿sí? Siempre tratar de que la persona pueda, no sé, hacerles vivir una experiencia. Ambas se encuentran disfrutando del placer que les da hacer lo que saben hacer. Me siento una afortunada, una bendecida, porque la verdad que disfruto de lo que hago, soy una apasionada y bueno, nada. Mi búsqueda desde que empecé a estudiar hasta ahora, como que siempre quise lograr algo que me generara placer, más que aprender algo para poder trabajar solamente. En el programa del Con Vos Con Hoy tenemos una hermosa entrevistada, Fanny Gilardoni. ¿Cómo estás, Fanny? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. La verdad que es un placer recibirlos acá en mi lugar. Bueno, contanos un poco, Fanny, cómo arrancaste, cómo decidiste iniciar en este rubro del emprendedor. Mira, te cuento, la verdad que siempre trabajé en relación de dependencia y la idea fue siempre tener un lugar propio. Por eso me decidí, o sea, la verdad que surgió, digamos, la idea. En ese momento pensé qué rubro le faltaba a Justiniano Pose y me decidí por una perfumería. La verdad que hoy en día no me imagino en otro rubro.
Me siento una afortunada, una bendecida, porque la verdad que disfruto de lo que hago, soy una apasionada y bueno, nada. En un principio tenías tu trabajo, que es donde estuviste 10 años, sí. En el sanatorio. Sí, en realidad trabajé 9 años en el sanatorio y al tercer año, más o menos cuarto año del sanatorio, ahí decidí tener mi lugar propio. En realidad llegué a trabajar hasta 13, 14 horas por día, porque entraba de 7 de la mañana a 3 de la tarde, salía y me iba para la Perfu y estaba hasta las 9, 10 de la noche. Así arranqué, bueno, la verdad que todo, o sea, de cero, con nada. Yo siempre digo, la Perfu eran 3 perfumes, 2 labiales, 2 cremas, pero había muchas ganas y creo que eso fue lo que, bueno, nada, lo que hizo que hoy pueda también estar acá. De a poquito y con esfuerzo. ¿En ese momento te ayudó alguien? ¿Te acompañó alguien? Mira, en ese momento mi mamá me atendía por la mañana por el hecho de que yo estaba en el sanatorio y por la tarde la atendía yo a la Perfu. Uh-huh. Eso hicimos así durante los primeros años. Después tuve chicas que me han acompañado porque yo seguía en relación de dependencia y recién a los 10 años de la Perfu ahí logré quedarme, digamos, todo el día yo. El empujón. El empujón. Escuchamos hasta recién un breve recorrido hasta llegar a la Perfu que es hoy. Pero hubo un punto clave en este camino, una mudanza que le dio a Fanny otra posición. Y hubo mudanza también, porque arrancaste en otro lado y después te buscaron especialmente para que vengas aquí, sí, al centro. Sí, sí. La verdad que, bueno, no estaba acá, estaba acá a la vuelta. Y la verdad que cuando fueron para llamarme, para integrar este paseo, que éramos todos rubros distintos, la verdad que me llenó de alegría y felicidad porque para mí fue sumamente importante. Lo vi como una posibilidad de crecimiento, si bien no te voy a mentir, me generó muchísimo miedo, porque la verdad que todo cambio me generó miedo. Y bueno, y creo que lo que me terminó de decidir era que allá se me vencía el contrato, no había posibilidades de volver a renovarlo porque necesitaban el lugar físico. Así que bueno, fue el empujón para que me viniera y la verdad que estoy feliz de estar acá. ¿Estar acá en el centro te abrió alguna otra puerta distinta a la que ya venías trabajando? Sí, sí, sin lugar a dudas me ayudó, el lugar es otro. Lo que por ahí siempre tenía miedo y me jugaba un poco en contra era que no tenía visibilidad a la calle. Ese es motivo por el cual estoy constantemente por ahí en redes o haciendo para que la gente me recuerde de que estoy y eso. Pero no, la verdad que desde el minuto uno tuve mucha aceptación de la gente y nada, y estoy muy agradecida siempre por eso. La Perfu, como dice Fanny, tiene una impronta personal, hay identidad. Una dedicación que se centra en la búsqueda continua de cosas nuevas, en la buena atención al público, en hacerle sentir a esas mujeres una experiencia nueva, queriendo de esta manera marcar la diferencia. Hay un trabajo distintivo que te diferencia del resto, que te hace sobresalir, porque siempre estás buscando, siempre como un pasito más, viendo qué podés hacer para innovar dentro de Pose. Sí, sí, estoy la verdad que constantemente buscando, pensando qué es lo que puedo hacer, ¿viste? Eso es algo, yo soy de aburrirme fácilmente y pienso que mis clientas también. Y entonces estoy como continuamente buscando qué puedo hacer para devolverles en realidad a ellas de una forma esto de esta retribución, ¿sí? De que ellos eligiéndome, yo devolviéndole con algo, qué sé yo, siempre tratando de marcar por ahí, no sé, en algo la diferencia. Pensando cómo darle la vuelta. La vuelta. Trato siempre de hacer mucho hincapié en la atención, eso sí, hago mucho hincapié en eso, siempre pienso, yo también soy consumista y siempre pienso cómo me gustaría que me atiendan a mí. Entonces, cuando la gente ingresa a la Perfu, la verdad que no quiero que sea solo cerrar una venta, ¿sí? Siempre tratar de que la persona pueda, no sé, hacerles vivir una experiencia distinta, ¿sí? De otro lugar, no sé, ya sea probando un perfume, probándose un labial, no sé, que puedan vivenciar acá otra cosa.
no sea solo cerrar una venta. Eso es lo que trato de hacer cuando que se sientan cómodas y eso. Sí, trato de marcar eso, porque aparte me apasiona, me gusta y bueno, quiero que se vayan felices de acá, ya que me eligen, me gusta, me nace, no sé, lo tengo como algo. Sale de adentro. Sale de adentro. Fanny es consciente que su rubro hoy en día tiene mucha competencia, pero no por eso deja de innovar. Gracias a su constante movimiento, logró que su local sea la primera perfumería tecnológica de la provincia y nos cuenta de qué se trata. La Perfu tiene una característica, Fanny, que es la primer perfumería tecnológica de la localidad. Sí. Contame un poco acerca de eso. Mira, la Perfu es la primer perfumería tecnológica de la provincia de Córdoba, en realidad. Ajá. Sí. La verdad que es un logro que al día de hoy no lo puedo creer. La verdad que sí. Eso sí logró, creo, posicionarme. La verdad que eso sí fue un logro. En realidad se trata de un lineario que contiene las grandes marcas del mercado, donde ahí te salen las familias olfativas de las fragancias, las notas que contiene cada fragancia. Por ahí, si en ese momento yo no tengo justo la fragancia que la persona está buscando, me salen las fragancias similares a ese producto. Puedes acceder al precio, videos, fotos, todo del perfume. Sí, eso la verdad que fue una novedad. Solo haciendo clic, por ejemplo, en este caso apretamos Lancôme, sí. Podemos ver todas las fragancias que pertenecen a la línea de Lancôme. Vamos a buscar en este caso La Vida es Bella. Hacemos clic sobre la fragancia, nos da la familia a la cual pertenece la fragancia, una breve descripción de la fragancia, las notas que contienen el perfume, pueden acceder a fotos, videos. En realidad la idea de esto era que pudiera, o sea, la gente venía, lo compraba, vos podés, por ejemplo, puedes entrar, lo compras, sí. Y después te lo envío. O sea, había formas también, como si fuese un mercado libre, digamos. Claro. Pero acá en la pantalla. Esto es lo nuevo. Pero esto no termina acá. Mujer inquieta, de sueños y proyectos, de ambición sana, queriendo siempre ir por más. También sos como de viajar. Bueno, el año pasado fue complicado por la pandemia, sí. Pero intentás estar lo más capacitada posible para traer cosas nuevas. Sí, estoy eso sí, siempre. La verdad que digo, la cabeza no me para. Estoy constantemente buscando qué hacer y eso. Y sí me capacito mucho. Siempre digo que ahora cambió mucho los clientes tienen mucha información, el tema que todo esto de la tecnología y ellos ya conocen mucho más del mercado, de los productos y ya la venta también ha cambiado. Así que sí, trato de estar siempre continuamente capacitada. Las marcas también nos exigen. Para poder tener ciertas marcas tenemos que tener la capacitación, así que sí. ¿Hay algún proyecto que te gustaría que tengas así a vistas a futuro para realizar? Sí, la verdad que sí, siempre estoy con cosas, siempre quiero anexar más cosas, tener más cosas, sí. La verdad que te digo, como arranco todo muy de cero, disfruto de todo, de cada pequeño logro que yo voy haciendo, lo disfruto con la misma alegría e intensidad, no sé, en un primer momento de poner una luminaria, de tener un mobiliario nuevo, al día de hoy que grandes marcas como por ejemplo Cher, L'Oréal, Paris, Lancôme, respaldan a la Perfu, la apoyan, ven el trabajo. Importantísimo. Sí, la verdad que sí, haber podido lograr eso a mí también me llena de orgullo, porque la verdad que fue de cero arrancado. Así que sí, cuando miro para atrás, la verdad que sí, que veo mucho sacrificio, muchísimo trabajo, mucha constancia también,
pero sobre todo veo mucho amor al perfu y mucha pasión, sí. Yo siempre digo que para mí la perfu no es un trabajo, la perfu se convirtió en mi vida, así literal, acá yo, toda mi energía está puesta acá. Es tu lugarcito. Es mi lugar, sí, sí, así lo siento, así lo vivo y disfruto de todo esto. Después de todo lo vivido, nos cuenta cómo es ser una mujer emprendedora. ¿Sentís que sos una mujer con fuerza emprendedora por todo este camino que has recorrido? Sí, la verdad que sí, 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 que me siento una mujer emprendedora, sí. Creo que me siento, no sé, una mujer que creo que a pesar de todo, de las adversidades, de un montón de cosas, yo elijo levantarme todos los días y perseguir mis sueños, digamos, sí, sí. Así me siento, porque para mí no ha sido fácil, un camino de muchos años, de mucho sacrificio, pero sí, creo que sí vale la pena, que vale la pena. Y hoy veo la perfu y sí, miro fotos o años atrás y sí, la verdad que no puedo creer y fue todo a base de mucho, mucho sacrificio. Sí, mucho trabajo. De esfuerzo y de constancia, sí, que lo mantuviste en el tiempo. Que lo mantuve en el tiempo y yo me siento también que esas ganas que estuvieron desde el minuto uno, también lo sigo. O sea, todos estos años yo seguí con las mismas ganas, o sea, te vuelvo a repetir, para mí la perfu es mi vida, o sea, sí, sí. De salir un poco de esa zona de confort que por ahí estamos bastante acostumbrados, sí, y animarse a decir, bueno, es por acá, esto es lo que me gusta, esta, sí, es mi pasión, construyo sobre eso. Sí, la verdad que no es fácil, en mi caso no me ha sido nada fácil el tomar la decisión de quedarme solo con esto. De hecho, he trabajado muchos años en relación de dependencia, pero bueno, eso también yo hoy a la distancia lo agradezco porque eso también ha hecho que yo la perfu la tenga al día de hoy como está y pueda ser reconocida y valorada. Yo creo que si no hubiese sido así, no sé si lo hubiese podido hacer porque, te vuelvo a repetir, no tenía respaldo, fue hecho solo todo a pulmón, a base de, te vuelvo a repetir, de mucho sacrificio. Y no veo ahora, si no hubiese sido así, no creo que lo hubiese podido hacer. Así que, pero sí, costó, pero recién a los 10 años logré dedicarme solo a la perfu y también siento que fue un clic total para la perfu, que le di una vuelta de rosca al estar también todo el día yo, le puse todo. Y bueno, y también creo que eso se notó los últimos años. De darle tu impronta. Le di mi impronta, sí. El miedo creo que hizo que, bueno, cuando ya no te queda otra opción, ahí tenés que sí o sí poner todo. Y bueno, y eso es lo que hice. Bueno, Fanny, muchas gracias. No, gracias a usted. Un placer. Transitamos junto a Fanny cómo fue su recorrido para conseguir su lugar y poder abrirse camino en lo que más le gusta. Ahora es el momento de conversar con Luki para que nos cuente su historia y la de Anita Canale. Bueno, hoy estamos con Luki Chiaretta, quien nos abrió las puertas de su lugar. Luki, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Gracias a vos. Contame un poco, hoy sos una mujer emprendedora, pero llegó un camino largo llegar hasta donde estás. Contame un poco de cómo fue todo eso. Sí, fue largo, cambiante, pero bueno, no por eso frustrante, todo lo contrario. Empecé, a ver, vamos desde el principio. Cuando era chiquita siempre me encantó dibujar. Entonces, cuando terminé el secundario, decidí estudiar arquitectura, como que era la carrera que más se adecuaba a lo que yo podía hacer. Claro. Resulta que no tenía mucho que ver con lo que a mí me gustaba. Seguíla, porfié, traté de terminar la carrera, pero no. Me di cuenta que no era lo mío, así que, bueno, llegué casi al final, nunca hice la tesis. Y después me vine a vivir a Pose, ahí hice un tiempo algunos trabajos de diseño de interiores, que era la parte como que más me gustaba de la carrera,
Y en algún momento pensé en retomar y terminar, pero no, ya después me di cuenta de que era un ciclo cerrado. Bueno, pasó un tiempo, empecé a trabajar en la fábrica de mi mamá, la fábrica de cartera, Fior de Oliva. Sobre todo en la parte de diseño de los catálogos para las nuevas colecciones. Ahí, bueno, hice distintos cursos de decoración de interiores, empecé diseño gráfico, que era como algo pendiente que tenía. Hice algunos años, pero bueno, con los chicos y el trabajo y todo, empezar con toda la vida estudiantil de nuevo era como medio complicado. Así que, bueno, cuando nació mi último hijo, mi hijo más chiquito, que dejé por unos meses la fábrica, mi tía me propuso aprender a tejer al crochet. ¿Por qué no lo hacemos juntas? Y bueno, y aprendí. Resulta que para mi sorpresa me salía bárbaro. Entonces empecé a hacer cosas para hacer, sí, para mi casa, para mis amigas, para mi familia. Mis hermanas tenían un negocio de diseño independiente, vendían ropa y accesorios de diseñadores independientes en Córdoba. Así que yo me sumé a esa propuesta con algunas cosas, pero así como un hobby. Mientras tanto seguía trabajando en la fábrica. Y bueno, y hacía todo lo relacionado con lo textil, era como que me encantaba. Entonces probaba cuánta técnica encontraba, aprendí a hacer, qué sé yo, macramé, bordado, no sé, un montón de cosas. Como que iba todo para lo que, el lado claro, de sí, lo manual. Todo lo que tenga que ver con lo textil me encantaba. Y bueno, hasta que llegué a la serigrafía y ahí dije, es por ahí. Un camino largo, cambiante, pero no frustrante. Así lo definió ella. Un recorrido que le permitió conocer lo que hoy es su pasión, la serigrafía. ¿Cómo conociste? ¿Cómo llegaste a eso? Se empezó a usar, veía revistas de decoración y bueno, siempre en el tema que me encanta. Y dije, quiero aprender a hacer eso. Además era como la posibilidad, a mí el diseño de moda nunca me gustó, entonces en la fábrica era como que estaba, pero no me sentía que aportaba algo yo. La creativa era mi mamá. Entonces digo, bueno, por ahí es una forma de poder aportar algo, porque también se pueden estampar las carteras. Claro. Dije, bueno, voy a aprender a hacer eso. Y bueno, y me encontré con el negro Caviedes, Miguel Caviedes, que tuvo la re buena onda de enseñarme toda la técnica. Así me tiró muchos tips y me regaló muchas cosas como para que yo pudiera empezar a probar. Y bueno, y así empezó, en base a prueba y error, aprendí serigrafía, mirando muchos tutoriales. Y fue más que nada autodidacta, porque no es que hice un curso. Claro, siempre eso, siempre vos buscando. Siempre buscando, lugares. Sí. Y bueno, y así surgió. En realidad, cuando yo empecé a vender las cosas en el negocio de mis hermanas, eran con la marca Anita Canale, hace 11 años atrás. O sea, ahí nació Anita, digamos. Después ya se fue tomando otra forma. Para entender un poco más de qué se trata la serigrafía, Luqui nos cuenta cómo es el proceso y cómo es la comercialización de sus productos. Y el proceso lo haces todo solo, o sea, el dibujo, después lo plasmás y, sí. Y contame un poco de eso. Bueno, eso es lo que está bueno, que después de todo lo que fui probando, logré una técnica, o sea, como juntar muchas técnicas juntas y poder hacerlo yo sola. Desde dibujar a mano, a después digitalizar el dibujo, después, bueno, imprimirlo, pasarlo a hacer el negativo para ya la serigrafía en sí. Y bueno, y la estampa. Y divino todos los diseños y cómo te direccionaste para los más peques. Sí. Sí, eso bueno, surgió hace unos años.
con una amiga salió la posibilidad de hacer un curso en Buenos Aires, uh-huh. un curso de estampado textil. Entonces fuimos las dos y bueno, nos comentaron un montón de, no la técnica de serigrafía en sí, era otra técnica, pero sí sobre materiales, sobre telas, sobre todo. Y a partir de la tela, bueno, fue la idea de hacer, como era gasa de algodón sobre lo que estampábamos, la idea fue hacer mantitas para bebé. Y ahí podía aprovechar yo también para, bueno, plasmar mis dibujos. Claro. Como la asociación más directa fue con los niños. Claro, sí, tal cual, porque siempre me gustó el dibujo infantil. Claro. Entonces era como la forma de unir todo. De la mano de lo... De esto vino, bueno, toda la parte de cómo comercializarlo, ahora todo es, bueno, todo virtual. Claro. Entonces, bueno, fue otra cosa que tuve que aprender, el tema de las redes sociales, el tema de vender por internet, es toda otra historia, bueno, que sigue también creciendo. Sí. ¿Te fue complicado o te adaptaste rápido? No, bien, porque me gusta, me encanta la tecnología, me encanta y considero que es una herramienta fantástica. O sea, todo lo que uno quiera aprender hoy en día lo podés hacer. Uh-huh. Solamente tenés que, solamente tenés que saber dónde buscar y tenés todo, tenés cursos, tenés, bueno, de hecho hay carreras que se pueden hacer a distancia. Así que si uno sabe más o menos qué es lo que quiere, está ahí. Uh-huh. Eso está muy bueno. Anita Canale no es solo el nombre de la marca, es mucho más. Luqui nos cuenta quién fue y cuánto hay de ella en sus productos. Bueno, contame de eso, contame de tu bisabuela. Bueno, Anita era mi bisabuela y ella tejía, hacía todo, tenía una casa hermosa que yo adoraba, llena de cosas guardadas, antiguas, bordadas, puntillas, no sé, creo que de ahí me viene toda esa cosa. La inspiración. Sí, tal cual. Y bueno, yo enseguida me vino a la mente si tenía que asociarlo manual con alguna persona, era con ella, con esa cosa de abuela. De hecho, una de las últimas cosas que tejió fue para mi hija mayor, que fueron 10 escarpines blancos, todos en una cajita hermosa. Y bueno, de ahí el nombre. Claro, como que el recuerdo de ella siempre está presente. Cual. ¿Y qué es hoy Anita Canale para vos con todo lo que creaste? Y bueno, después con el tiempo pasó a ser ya como mucho más significativa su presencia, porque bueno, yo en esto pude plasmar lo que me gustaba hacer, que era dibujar, más la serigrafía para estampar las telas, más todo lo que es la magia de Anita por atrás. A mí me inspira, ella vivió en Italia, uh-huh. en un lugar que se llama Torre Pellice, en el Piemonte. Ahí vivió mi hermana el año pasado, entonces ella me mandaba fotos y era como que estábamos en contacto. Y bueno, me inspiró mucho el lugar, los paisajes, todas las estampas tienen que ver con la montaña, con el bosque, con las casitas, o sea, todo está relacionado con ella. Cada paso, cada minuto invertido en algo que quizás hoy no fue, le sirvió a Luqui para lograr formar Anita Canale. Toda esa experiencia está sumergida en su proyecto. Sentí que, por así decirlo, estos intentos fallidos, todos convergieron en un punto que hoy es Anita Canale, que te ayudó sí, y te totalmente. Sirvió. Sí, desde lo primero. O sea, arquitectura fue la gran base de todo. El aprender a dibujar, el aprender de estilos, el aprender un montón de cosas, es como una gran base para todo. Y bueno, y después vino todo lo otro. El diseño gráfico me enseñó sobre, bueno, eso, lo que siempre quise hacer, de poder digitalizar mis dibujos,
y bueno, después todo lo manual, las otras distintas técnicas, es como que Nanita se pusieron todas. Se plasmaron todas, claro. Sí. ¿Te lleva mucho tiempo hacer los productos en sí? Lo que tiene bueno la serigrafía es la posibilidad de estampar en serie. Entonces, una vez que uno hace un diseño, una matriz, después se pueden hacer varias copias. Y bueno, yo soy por ahí muy perfeccionista, muy detallista, entonces hago, no me gustaron, bueno, salieron tres, quedaron esos tres y hago otra cosa. O sea, por ahí vas a ver que los productos, si bien hay cosas que se repiten, hay algunos que a lo mejor hay pocos, son súper exclusivos porque bueno, porque tienen ese detalle de lo único. Claro, como la impronta personalizada, sí, de bueno, sí, yo te doy esto, que sí. Tenés el diseño exclusivo. Sí, sí, tal cual. Y bueno, además todo, bueno, además de la estampa, de la serigrafía, tienen detalles de bordado, de tejido, entonces no son cosas que uno pueda producir en mucha cantidad. Recién me hablabas un poco de que siempre hay un montón de cosas para hacer. ¿Sentís que ya como llegaste a un techo, como que estás como en la cima o no? ¿O te gustaría hacer un montón de cosas más? No, creo que da para hacer muchísimas cosas más. Sí, tiene muchísimas posibilidades. La serigrafía es una técnica re noble, o sea, te permite hacer de todo porque no solo se estampa sobre tela, sobre un montón de superficies. Entonces ya dominando la técnica son incontables las cosas que se pueden hacer. 11 años desde que apareció Anita Canale como algo, cosas de decoración o que tienen que ver con el diseño. Y después Anita Canale para bebés empezó hace un año y medio atrás. Con este curso con que te conté. Como que es difícil ponerle precio a lo que uno hace o poder cuantificar, no sé, de alguna manera. Porque yo disfruto tanto lo que hago que por ahí me cuesta, me lleva a lo mejor días y días haciendo una sola cosa. Claro. Pero bueno, esa es la idea también de lo hecho a mano, de lo único, que es artesanal, que tiene su tiempo, que tiene su técnica, pero bueno, creo que eso también es, para los bebés es como más especial todavía. Sabes que va a ser único para una persona que va a ser única. Sí. Sí, sí, ese conjunto de bueno, del tiempo invertido, de lo que uno fue aprendiendo y de devolver al producto algo especial. Exacto, sí, sí, darle el toque. Es recibirlo de esa forma. Luqui nos cuenta cómo se siente siendo hoy una mujer emprendedora y con su proyecto tan propio que es Anita Canale. Si te parás hoy acá y mirás para atrás y haces un recorrido de todo, contame cómo te ves con la Luqui que fue y la Luqui que es hoy. Me encanta donde estoy, me encanta porque veo que tiene esto mucha perspectiva a futuro. No es fácil emprender y menos en pandemia. Bueno, en mi familia tengo el caso de mi mamá con su fábrica de carteras. Lo viví en carne propia, lo que es emprender y empezar desde cero. Entonces, bueno, como que eso también me ayudó en lo mío y de hecho ella también me alentó a como hacer lo que a mí me gustaba. Claro, hoy por ahí es como más común de la mujer emprendedora. Antes por ahí como que costaba de más largarse o uno tenía miedo porque no sabía. Sí, ahora el hecho de eso, de todo el tema de la venta online y la posibilidad de... Porque antes, bueno, estar en una ciudad te da otra vidriera. Estar en el interior por ahí es como más difícil hacerte visible para el resto. Pero bueno, la posibilidad de publicar en Instagram y de sumar gente que no tiene ni idea de quién sos, pero de distintos lugares del país, eso está buenísimo. Sí, llegar a todos lados. Porque sí, exacto. Sí, sí. De hecho, bueno, la mayoría de los clientes de Anita son de otros lados que yo ni conozco, o sea, sobre todo de Córdoba. Y yo, sobre todo en mi búsqueda desde que empecé a estudiar hasta ahora, como que siempre quise lograr algo que me generara placer, más que aprender algo para poder trabajar solamente. Yo creo que si uno hace lo que realmente le gusta, lo va a hacer bien. Sí, es cierto. Es así. Uh-huh.
Bueno, Luqui, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Escuchemos el relato de estas dos mujeres que le pusieron muchísima pasión y amor a cada uno de sus proyectos y a pesar del largo camino pudieron encontrar lo que realmente les hacía feliz. Un programa más con voz propia, esperamos que lo hayan disfrutado, será hasta la próxima.